¡Salud! ¿Cuándo hay Elvira? ¿Está Elvira? Sí, mire, yo nomás conseguí 50 pesos para hoy. Ok, está bien. Usted me va a vender el reloj en 200. Pero yo le di 100 adelante. Y ahora lo que tengo son 50. Pues venga a buscar su reloj. Ni me lo ha puesto, hermano. No, porque a mí no me gusta quedar para nadie. Venga la boca. Excúsame, porque usted no me conoce. Pero mire, no me ponga tanto la mano. Está bien, caballero. Sí, pero dígame qué usted desea. Mire, ¿usted ve ese señor que está hablando por el teléfono? Ajá. Yo lo conozco. Sí, mire. El problema de él es que él es muy vergonzoso, pero tiene un problema. La esposa de él está internada, entonces necesita un dinero para pagar la clínica y comprar medicina. Yo lo conozco, yo veo donde él. Él es muy vergonzoso y él le daría mucha pena, sí. Así que si usted puede contribuir con algo. Bueno, cómo no, yo lo voy a... Yo puedo dejar. Bueno, dale tus 50 pesos. 50 pesos. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues está bien, sí, porque yo no me meto, que no me gusta quedar mal a nadie. Pues entonces pase por aquí a buscar su reloj y no hay ningún problema. Pues está bien. ¿Qué hay? Yo no entiendo cómo es la gente. La gente no va a ir. ¿Cuál es la llamada? Señorita, excúseme, usted no me conoce, ¿verdad? No. Excúseme el atrevimiento. Sí, dígame. Mire, ¿usted ve ese caballero que está ahí hablando por teléfono? Sí. Ese caballero tiene un problema gravísimo. ¿De verdad? La esposa de él está internada. ¡No me digas! Sí, entonces no tiene ni siquiera para pagar la clínica ni comprarle la medicina. ¡Ay, qué pena! Pero entonces él es muy vergonzoso y no se atreve a pedirle a nadie, entonces yo me estoy tomando la libertad. De verdad, está interna la señora. La señora, ay, muy grave que está, muy mala. ¿Qué tiene? Es de todo tiene. Sí. Qué pena me da. Sí, porque las cosas cuando comienzan nunca terminan, ¿me entiendes? Sí, ya se van complicando. Ajá, es una enfermedad, ¿no? Exacto, sí. Ella está más o menos más de aquel lado que de este. Ajá. Sí, mire, yo no tengo mucho, yo le puedo dar. No, yo cojo cualquier cosa. 20 pesos, ¿por qué? 20. Sí, porque. No hay algo más por ahí, porque usted sabe cómo está la medicina. Bueno, yo tengo un chequecito, si usted quiere. Ah, no, cheque, no, cheque, no. Si usted quiere, yo se lo firmo, usted lo cambia. No. Está bien, con 20 pesos está bien. Con 20 pesos me da mucha pena. A mí también. Sí. Se lo agradezco en nombre de él. Ay, bien. Está bien. No te preocupes, está bien. Yo hablé con ella ahora, porque yo quiero aceptar 50. Yo tengo 50, pero no lo quiero aceptar. Yo voy a quedar con su reloj, ¿verdad? O claro. O si no, que me meta por eso. Yo no quiero quedarle mal. Yo dije, aquí está su reloj, yo ni me lo he puesto. Sí, ok. Ajá. ¿Tú quién? Mira, Gago, resulta que ese caballero que está hablando por teléfono tiene un problema gravísimo. Ay, ¿eso qué me importa? No. Espérate, cuando yo te diga, te va a importar. La esposa de él está grave, muy enferma. Ah. Y necesita él dinero para pagar la clínica, pagar, comprar la medicina. O sea, que él no tiene... No tiene nada. ¿Dinero? Nada, no tiene, no. ¿Y tú quieres que yo te dé algo? Algo, sí, para él. Sí. Mejor te lo doy, no. No hable, mejor y dámelo. 10 pesos. Pero como tú eres gago, dame 20, como tú repites. Es que no tengo más. Ah, bueno, está bien. Está bien. Que Dios se lo pague. Sí, ay, ¿qué tal, esposa? Está bien. Ok, te veo. Sí, perfecto, está bien. No hay que hablar. Aquí, oh, claro, sí, está bien. Nos la buscaremos aquí hasta que podamos echar un pie de aire. Ok. Diablo. Caballero, ¿tiene hora? Ah, bueno, no, mira. Yo tengo un reloj aquí, hombre. Oye, ¿usted es para qué, señor? Yo no. ¿Y usted? No, ¿qué? Yo ando en una diligencia, hay un problemita que me ha presentado. Y hombre, sí, pero yo lo resuelvo. Estamos vivos. Señora. Tenga la boca. Mire, usted se ve que es una señora caritativa, una señora piadosa, ¿verdad? Bueno, en parte. Sí. Mire, usted ve ese caballero que está hablando por teléfono.
¿Ese? Sí. Tiene un problema gravísimo. Ay, no me diga, qué pena. La esposa está internada. ¿Y entonces? Grave. Bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Diligencia o algo? No sé, le está llamando a la funeraria a ver si le fían el entierro. Ay, Dios mío, tan caro que pero está todo. Pero estamos tratando a ver si podemos conseguir algo de para la medicina, para la clínica, a ver si se puede salvar la pobre. Bueno, yo voy a aportar algo. Digo, sí, no sería cosa, sí, gran cosa. Usted cosa. Oye, porque yo no estaba... Mire, esos 20 pesos, sí. ¿Y qué es lo que le pasa a él? Ella. ¿A él? Ah, no, él está llamando, a ver, sí, no sé, sí, pero sí. Muchas gracias, sí. Entonces, que Dios se lo pague. Él parece medio tímido y cosas. Sí, él es muy tímido, porque sí. Porque míralo sí. Cómo está. Sí, sí, él es tímido. Él es muy tímido. Mira, señor. Mire. No, es que es tímido, que no le gusta. Oiga. Así va a llamar, escucha un momento, yo acabo de seguir. Pero, un momento. No, ya, está bien. No, señor, si yo no voy a hacer nada. No, pero precisamente que él se va a sentir muy mal. Si... Oiga, señor, fíjese. Señora, espere un momento, está haciendo una llamada. Pero yo le quiero decir algo. No, espere. No le diga. Yo acabo mi llamada y después usted hace la suya porque el teléfono está para todo el mundo. No es. Dejo mi llamada para que usted hable. Pero está bien, yo espero aquí. No, espere aquí, váyase. Sí. Pero, ¿y cuál es su afán, señor? No, si ya yo terminé con usted. Mira, señor, lo que le quiero decir es que no le dé vergüenza, que malo es robar, pero pedir para un caso como el suyo, eso no es nada. ¿Pero qué es que está pidiendo? ¿Qué es que está pidiendo? Oh, yo le di 20 pesos a él porque a usted le da vergüenza. ¡No! ¡No! ¿De qué usted está hablando, doña? Oh, ese señor, usted oye, pero yo le digo a usted que eso no tiene que darle vergüenza, eso no es afrenta. ¿Usted me entiende? ¿Que usted dio 20 pesos ahí para quién? Sí, para usted, porque usted le da vergüenza. ¿Y qué está pidiendo, doña? Que usted tiene problemas. Ajá. Sí, entonces yo le quiero decir... Suelta. Ya, está bien. Si te mueves, te exploto. ¿A qué? No, si te mueves, te exploto. Así, si te mueves, te exploto. Saca los cuartos. Vamos a los cuartos. Ya, tu dinero está aquí. Está bien, ya. Siéntate. Espérate para sacarlo. Saca los cuartos. Saca el dinero. Espérame un momento. Aquí, espera. Ya, voy a sacar. Ya, aquí. ¿Tú nunca te comí un reloj de oro? No. Aquí están, son 100 pesos. 100 pesos. Mira, ahí está lo que te debo. Uh-huh. Okay. Ok, todo está bien. Ok. Sí, es que el otro va a llevar también. No, está bien, hombre. Ok. ¿Queda 50 pesos ahí? Sí, yo nada más necesitaba 50. Sí, quedan 50, así que podemos repartirlo. No, este dinero lo voy a usar en otra cosa. Para hacer una persona que van a tener que internarla. Ah, ¿van a internar? Sí, a una persona. ¿Ahí a quién? A ti mismo. Y te voy a dar frente al hospital para economizarme la carrera, camina. ¡Ay, qué!